Hay personas que perdieron sus pertenencias por un incendio forestal en Tierra Nueva 2, Chinautla. Retiraron ya todos los escombros. Vea las imágenes. 9 viviendas fueron pasto de las llamas del incendio forestal en Tierra Nueva 2 del municipio de Chinautla. Este miércoles, las familias retiraron todos los escombros entre lágrimas y desesperación de ver sus pertenencias quemadas. Los afectados solicitaron la ayuda de los guatemaltecos para recuperar algunos artículos como ropa, comida, camas, donde poder dormir, ya que lo perdieron todo. Entre las viviendas quemadas están 2 de bomberos municipales de Chinautla. Mientras ellos controlaban las llamas en otro sector, sus viviendas se quemaban. Ayer estábamos acá cuando en eso vino una niña a pedir ayuda de que se estaba incendiando su casa. Luego nosotros con mi hermana nos vestimos rapidito, nos fuimos a poner el uniforme y todo. Nos dirigimos a la casa sin saber de que la casa de ella y la de mi abuela pues estaban incendiando, ¿verdad? Es lamentable, pero a la vez es una satisfacción de seguir pues con ese ánimo al 100% y querer ayudar a las personas que lo necesitan, y estamos dispuestos a poder hacerlo. Sé que las cosas materiales se pueden recuperar, ya que tuvimos varios incendios en todo el sector. Estaba la 7 de noviembre, 10 de febrero, Encinitos, Vida Nueva, sector 59. Somos una familia. Todo inició supuestamente de un incendio forestal. De un incendio forestal, donde las personas pues no son responsables y hacen las cosas sin pensar, ¿verdad? Donde ponen en riesgo tantas cosas y ponen en riesgo la vida de muchos seres humanos. Sí, de mi sobrino. Sí, ya lo terminaron todo, ahora se perdió todo. Ah, sí. Pues. ¿No les quedó algo, solo la ropa que tienen? No, solo la ropa que uno se quedó. ¿Y ustedes podrían solicitar ayuda para que les puedan regalar ropa, comida? Ah, sí. Se necesita ayuda bastante. Los afectados de momento tienen que dormir en casa de amigos y familiares, mientras recuperan algunas pertenencias y lograr construir de nuevo sus viviendas.